how come thank you ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Charlámela, que me encanta. Espero que estén disfrutando muchísimo de esta nueva temporada. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por el apoyo, por compartir el contenido. No se olviden de dejar sus comentarios, de darle me gusta, reaccionar. Me divierte también, nos sirve, me sirve. Pueden suscribirse en la campanita de YouTube si lo están viendo por ahí. Y los que están en Facebook interactuando todo el tiempo, que nos ayuda muchísimo. Sin más. Quiero presentar a la invitada de hoy. Quiero decirles que es un episodio muy especial, muy, muy especial. Personalmente yo lo siento muy especial para mí también. Así que, bienvenida María. Ay, gracias. Mía querida. Gracias. Bueno, hola. Vos sabés, ¿ya estuviste aquí antes? Ya estoy Hemos acá, pero cambiado. estoy temblando más que antes, la verdad. Hemos cambiado un par de, un par de cositas. Eh, desde la primera vez que nos visitaste, el tiempo va, va cambiando las está cosas. Está mejor, ¿no? va, está mejor. Así que hemos evolucionado. me alegro un montón, la verdad. Gracias. La primera pregunta en nuestro podcast es ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? La verdad que estoy bien, muy bien. Todo es fácil ahorita, así que estoy bien. Todo es fácil. ¿Fue difícil? Fue difícil, fue difícil. Pero ahorita se siente todo tranquilo. Estoy motivada, estoy emocionada, estoy inspirada, estoy con ganas de todo. Bien. Amiga, ¿dónde naciste vos? Acá. ¿Acá? Acá en tu casa. <laughs> Acá en Santa Cruz de la Sierra, en la Clínica Urbari. ¿En la Clínica Urbari. ¿Hace cuántos años? Hace 23, casi 24. El, en el primer episodio, si no recuerdo mal, no conversamos estas cosas, así que te las quiero Ajá, preguntar. No. Eh, ¿Dónde fue tu infancia? ¿Qué recordás infancia de tu infancia? Fue buena, la verdad. Fue una infancia súper divertida. Eh, soy la tercera de tres hermanos hombres, bueno, uh -huh. dos hermanos hombres y yo. Eh, me crié con mis dos hermanos más grandes, desquiciados, divertidísimos. Eh, mis padres jóvenes, eh, primos, montonera de primos, primas. Así que fue una infancia divertida, la verdad. ¿Cómo fue ese, esa, esa crianza con tus hermanos? ¿Qué recordás de, de, de compartir con ellos? Mira, Te prepararon, prepararon para lo Me prepararon venía? para la guerra, esos dos eh, Nada, siempre fue como que nos llevamos poco entre los tres Entonces como que muy amigos eh, Íbamos al mismo colegio Jugábamos Guitar Hero Teníamos una banda que se llamaba Amigos Payayos amigos payasos ¿Por qué? No sé, ¿a quién se le ocurrió? A uno de los dos, a mí no fue Teníamos reuniones... Eh, de la banda. De la banda. Oh, okay. Y nos juntábamos a cantar. Yo cantaba, cantaba como Shakira. Eh... ¿Podés cantar como Shakira todavía? Ah, no, ahorita no, la verdad. <laughs> ahorita no. Pero, pero podés, digamos. ¿Te acordás cómo era? Me acuerdo, sí, me acuerdo. Ay, Obvio, más, creo más que, que todas las adelante. niñas lo hemos hecho. ¿Sí? Yo creo que sí o no. Sí, no, ¿eh? Sí, aquí las niñas sí. en el estudio dicen sí. que sí. <laughs> Así que nada, fue una infancia súper divertida. Eh, me vestían como rapera, me ponían cadena. Eh, ahí empezó todo, digamos. puedes decir que ahí empezó todo? Sí, o sea, puedo decir que mi hermano mayor, que maybe nos ponía esa música, me pone esa música desde que soy una niña, digamos. Bien. Y teníamos, tenían pósters de Eminem, todo eso, así que. ¿Y Creo en el que colegio, bien en el colegio cómo era, digamos? El mayor era un poco celoso. Yo quería juntarme con los más grandes, entonces en la que podía iba a pedirle... Ay, ¿Me prestas dos bolivianos? ¿Me entendés? En todas las que podía iba a meterme no. porque estaban sus amigos. Ajá. <laughs> este, y era medio celoso, ahora no, pero era medio celoso. Uh -huh. Y con el otro nos sacábamos la shit. Nos peleábamos, nos pegábamos todo y nos divertíamos también. Y yo como era la mujer y la más chica podía elegir el bando, me entendés? Claro. Entonces cuando me enojaba con uno, nos enojábamos con uno y cuando me enojaba con el otro, nos enojábamos <laughs> con el otro y así. ¿Y qué fue en el colegio de las cosas más divertidas que te pasó relacionado con tus hermanos, que te hayan defendido, que hayas ido a pedir la ayuda? En realidad, yo una vez me votaron del curso uh -huh. y justo a mi hermano también lo habían votado, y nos cruzamos en el pasillo y había una profesora que les pegaba a los alumnos con la regla de la mano, literal. Soy de esas épocas. ¿ñe? Este, y les pegaba y la había pegado en la mano con una regla de mi hermano. Y mi hermano es justiciero, desde que tiene uso de razón. Uh -huh. Hizo un escándalo, que a mí no me pueden pegar, que no sé qué. Y nada, me acuerdo que yo temblaba así como. Pero después, no sé, de defenderme creo que nunca, porque nunca, nunca pasó nada. No, nunca hubo la necesidad, Ajá. digamos, que no. un compañerito te moleste. Igual, no, de hecho, nunca. no sabía que te ser En realidad, mano. creo que me crearon para que. Yo me defienda, ¿me entendés? Bien. Siempre era como que vos te puedes defender y vos hacés y vos... Eso, nunca le tuve miedo a nada por eso. Y, y sé hasta el día de hoy que si necesito algo de alguno, están, ¿me entendés? Entonces... ¿En qué colegio estudiaste? En el Franco, acá en el Franco, y después me fui a Argentina. ¿Terminaste tu escolaridad en Argentina? Sí. Bien, ¿y hasta qué año estuviste estudiando aquí? Hasta, creo que hasta sexto. Hasta la sexto, o sea, te fuiste relativamente a los chiquita, 14, digamos. 13, 14. ¿A esa edad te dejaban ir a 15 o cosas así? Sí, me dejaban ir a 15. Eh... ¿Cómo fue tu primer 15, te acuerdas? Primer 15. Te voy a hacer hacer memoria al que te invitaron. Sí, tenía creo que 11 años. No, sí. Va ch súper chiquita. Sí, pero era una compañera de mi hermano, Nicole Scheinman, si estás viendo esto este Y nada, me invitaron porque la hermana de Nicole era mi compañera, entonces nada, como que fui... Y, y mi hermano se imputó de que yo esté en ese 15 porque me imagino pues que estaba en sus épocas de 15 y la peladinga ahí, me entendían... la lo ibas a perjudicar, Sí, sí, sí. Ese fue el primer 15 que, que recuerdo en uh -huh. mi vida. Y después no fui a tantos tampoco... ¿Y vos tuviste fiesta de 15? No, bueno, sí, pero no la típica. Contame. Era mi segundo año en Argentina y dije, voy a hacer una chupa. Y hice una chupa, invité a todos los que conocía y a todos los que conocía les dije, invitan a quien quieran. Ah, eh, bueno. Nada, fue un poco descontrolado porque ninguno sabía tomar. Eh, tuve una amiga que quedó en un coma etílico, más o menos, con mi madre cuidando, mi madre con un balde así, tipo, mamita, ¿qué pasó? Eh, así que fue eso, no hubo vestido, no hubo vals, no hubo nada de eso. No hubo nada de lo típico fue digamos. Un DJ, música a todo volumen, luces, y yo quería que parezca una fiesta, uh -huh. proyecto X, ¿me entendés? <laughs> así que esos fueron mis 15. Fueron divertidos. Sí. <laughs> Recordada, me imagino. sí, me imagino, sí. ¿Y cómo fue la adaptación cuando llegaste a, a Buenos Aires? ¿Cómo fue la adaptación al colegio, a la sociedad? Mira, mi mamá, como que hizo un trabajo de años en el que ya nos venía diciendo, como, nos vamos a ir a vivir a Argentina, eh, empezamos a ir de vacaciones. Así que habrán sido tres años antes de irme a vivir, en los que iba todos los años. Entonces. Ya conocía a la gente del condominio, ya me había. Yo fui a tocar la puerta y a decir: Hola, llegué, soy nueva. <laughs> Te lo juro. No y... soy tímida ni apaga. Ajá, literal. Y nada, la verdad que hice amigos bastante rápido, me adapté súper rápido también. Era chica, creo que eso ayudó, no tenía... no tenía algo que me pese mucho, digamos, más que la familia. No sé, yo creo que con un cortejo me hubiera afectado más, digamos. Claro. Que a mis hermanos les pasó, por ejemplo, que estaban arreglados y era el tema de no, sus cortes. ¿por qué? Ajá, ¿me entendés? ¿Ninguno se quiso quedar? No recuerdo bien cuándo fue el momento de la, de la toma de decisión, porque no sé, lo tengo como borroso. Pero creo que todos, o sea, creo que a todos nos dieron la opción de irse o quedarse. Y como todos vivíamos con mi mamá, fue como, nos vamos. Pero. Nada, de ser un lugar cerca, estar con, con mi mamá, con mis hermanos, eh, no se me hizo tan difícil, eh, pero bueno, me volví. Claro, no. ¿Te, ¿te criaste con tu mamá? Me crié con mi mamá. ¿Y cómo es la relación con tu papá? La verdad que ahora, creo que mejor que, que nunca, eh, tuve, tuve su, sus pequeños disgustos. Como la gran mayoría, creo, ¿no? Sí, sí. Eh, pero nada la verdad que mi papá nunca fue una persona ausente en mi vida siempre siempre estuvo y en los peores momentos siempre está también y nada eso es súper valorable digamos y sufriste tus papás a qué se separaron cuando yo tenía siete lo sufriste ay creo que sufría más cuando estaban juntos la verdad no sufrí la separación en sí porque ya me la venía a venir también y creo que siempre mi mamá lo habló mucho conmigo, entonces como que no fue algo inesperado, ¿me entendés? Fue como nos dijeron cómo iban a ser las cosas, eh, yo veía a mi papá, si no era todos los días, todas las semanas, eh, entonces no sentí eso de, de esa distancia, ¿me entendés? O que algo se rompa, digamos. Pero pensás que cuando las cosas no funcionan... Sí, una, yo creo que solución. fue mejor, o sea. Una decisión saludable. Los veo más felices ahora con sus respectivas parejas que, que antes. Entonces creo que fue para mejor. Bien, bien, perfecto. Ahí estamos conociendo un poquito más a María, ¿no? Sí, a María Lucía. ¿A María Lucía? ¿Qué te dicen más, María o Lucía? Mira, esa es una historia un poco chistosa porque toda mi vida fue Lucía. Uh -huh. Yo detestaba que me digan María. Lucía. Lucía, no Lucy. No, no Lucy. Y mmm, cuando llegué acá siendo Bachix, me preguntaban, ¿cuál es tu nombre? Y yo decía, no les voy a decir que soy Lucía, ¿me entendés? Porque van a entrar a mi Facebook, que ahora no me interesa. <laughs> este, y nada, y les decía a María, pensando que, qué sé yo, que iba a ser gente solo con la que trabaje no iban a ser amistades. Y terminaron siendo mis super amigos acá, entonces quedó María o Lucía y con ambas me siento cómoda. ¿Nombre completo? María Lucía Aramayo 10 de Medina. 10 de Medina. Diez de Medina es un apellido compuesto. Compuesto. Bien. Es el apellido de mi madre. Súper. Es Qué sí. loco. Te escucho di muy distinta a la primera vez que conversamos. ¿Sí? Uh -huh. ¿Cómo? No sé. ¿Más madura puede ser? Sí, sin duda. ¿Cambiaron muchas cosas de hace un año atrás a hoy? Sí, mi vida por completo. O sea, mi manera de pensar. Si bien mi esencia sigue siendo la misma, creo que. Que aprendí un montón de cosas y valoro un montón de cosas que, que quizás antes no tanto, ¿me entendés? Uh -huh. Desde tomar ese vaso con agua. Sí. Sí. Yo creo que un montón de personas <laughs> debe estar esperando que llegue el momento en el que entremos en conversación de lo último que, que sucedió, pero quiero que lo dejemos para un poquito más, más adelante. Bueno. Eh, y ahora sí quiero empezar, ya pasamos por la infancia un poquito. El, el, y la adolescencia o la preadolescencia, ¿cómo fue después cuando entraste a la universidad? ¡Ay, una tortura! <laughs> ¿Por qué? O sea, no una tortura, pero. La verdad es que, mira, me falta un mes uh -huh. y medio para recibirme profesional. ¿De? Diseñadora de indumentaria. Eh, pero la verdad es que no, no disfruté mucho el proceso. O sea, creo que. Estudiar no es lo mío, ¿me entendés? Te lo juro, así de sincera, o sea, creo que lo que pasa es que... ¿Por qué? ¿Por qué estudiar no es lo tuyo? No sé, me molesta un poco tener un examen en un día que me dicen, ¿me entendés? Uh -huh. y, y tener que estudiar y ponerme nerviosa y estresarme por hacer cosas y soy un poco medio de hacer las cosas a último momento, entonces a la hora de hacer tareas, de entregar cosas, era como... De hecho, dejé dos años de estudiar. Y volví ahora, que es el último año en el que podía. Entonces dije, ya. Y aparte, no sabía que si iba a poder volver a todo lo demás. Y dije, a esto sí puedo volver porque lo puedo hacer virtual. De hecho, no ¿Estás estoy estudiando. O sea, ahorita. Estoy estudiando y no estoy pasando clase ahorita mismo. ¿Ya? <risa> Contribuyendo <risa> con la irregularidad de las clases. Sí, de sí, sí. Pero bueno, avisé. <laughs> eh... ¿Qué estábamos hablando? De las, de las clases que no te gustan mucho. Ah, ya eso, no no me gusta, no lo disfruto es mucho. Es por un tema de autoridad, de que te pongan mm. un horario, un plazo. Quizás el horario me incomoda un poco, uh -huh. como que me gustaría ver una clase grabada. Son los fantasmas, son los sí. fantasmas. Me gustaría quizás ver una clase grabada, uh -huh. pero, pero nada, también me divierte un montón el tema de mi carrera porque es súper creativa. Me encanta la moda, me encanta la ropa, pero quizás no es como que crea que sé más, pero eh, me aburre un poco hacer. Quizás es porque ya es el último año también, como que ya me aburre hacer lo mismo, ¿me entendés? Lo mismo, es muy o sea, repetitivo. Muy, pero un poco repetitivo y. Y nada, quizás ahora también. Con el tema de la recuperación me sirvió un montón porque, qué sé yo, me inspiré en algo de, de la salud para hacer ciertas colecciones de, en los diseños de la carrera. Uh -huh. Me pareció súper divertido y era ponerme a pintar, me entendés, y en ese momento me sirvió un montón. Eh, pero nada, no, no sé si es. ¿Y en la, la música te favorita. pasa lo mismo? No. No, ¿Cómo? Es, la, es que en la música siempre todo es distinto, me entendés. Siempre ir a grabar es una experiencia totalmente diferente. Entonces. No sé, siempre me gusta. ¿Y el proceso de, de entrega, cuando ya te toca entregar las canciones, te, te estresas? Soy un poco autoexigente en ese tema. De hecho, no sé, tengo un montón de canciones guardadas que hoy en día digo no las voy a sacar nunca. Eh, después de lo que pasé, ¿me entendés? Como que ahora estoy escribiendo de una manera distinta, estoy componiendo de una manera distinta y tengo ganas de, de también conocer géneros distintos. Entonces. Como que, no sé, escucho lo de antes y digo, ah, qué aburrido, ¿me entendés? ¿Qué, qué género te, te ha dado por...? Estoy un poco buscando algo más experimental y no tan un género específico. Siento okay. que ya quedó como en el pasado, ¿me entendés? Decir, ah, yo soy trapera. Es como, no sé si soy trapera, ¿me entendés? Solo me gusta la música y me gusta crearla. Entonces creo que el álbum que voy a sacar más adelante, que se llama La piel que habito... Eh, va a tener como mucha mezcla de muchos géneros y letras un poco bastante más profundas. Bastante más profundas que lo anterior. Sí. Te, ¿Esta experiencia que, que, que tuviste te sensibilizó a la hora de escribir? Sí, sí. De hecho creo que, que por algo me habrá pasado eso a mí, que, que, que hago música, que creo canciones, que escribo canciones y siempre me gustó mucho escribir de las cosas que vivía o que me pasaban o que me inspiraban y creo que ahora me inspira demasiado me entendés ver todo lo que pasé y tener tener una historia y un testimonio de vida por contar por mostrar eh, y sí sí obviamente mucha más sensibilidad eh, hubiera momentos en los que pensé que nunca más iba a poder volver a cantar me entendés entonces Viste cuando te dicen no vas a poder hacer esto, que te dan 10 veces más ganas y era así como, yo sentía que quizás nunca más iba a poder, entonces escribía sin parar y de hecho tengo una canción que me grabé estando en el hospital, eh, que no sé, planeo usar las voces como, como las grabé con el celular ese día, porque me parece, me inspira, me gusta, quiero recordarlo y, y tiene muchísima más emoción para mí, digamos. Mira, yo ahora cuando, cuando venía de camino yo estaba súper nervioso. Me iba para un lado, me iba para otro. Estaba nervioso porque eh, en algún momento dije, wow, esta charla pudo no haber pasado. Uh -huh. Y qué fuerte es sentir eso. Sí. ¿Me entendés? Este. Así que no me imagino tu sensación de gratitud con la que fuera tu fe uh -huh. o con. Dios o con el universo. ¿Qué, qué sentías ahorita? Obviamente, valoro absolutamente todo. ¿Me entendés? Desde respirar sin una traqueotomía, desde poder hablar, desde, desde ver mi recuperación, que fue excelente. Eh, pararme, poder caminar, tener un vaso con agua al lado mío, poder tomarlo, ¿me entendés? Uh -huh. Poder comer, poder disfrutar de mi familia. La verdad es que, en palabras crudas, siento que. No tenía que morir, me entendés. No tenía que morir, iba a ser demasiado aburrido, demasiado traumático. Mi familia no merecía eso tampoco, me entendés. Eh, y siento que si tengo esta nueva oportunidad de, de estar acá, es para aprovecharla al máximo y para concientizar un montón de cosas también, digamos. ¿Cuántos días estuviste en coma mío? La verdad es que no lo sé. Eh, pero estuve 40 días en el hospital. Creo que. No sé, habrán sido 10 en los que estuve consciente, eh, obviamente conectada a mil cosas, pero ya despierta. Eh, y todos los demás, no recuerdo nada. 30 días en los que nada. Nada. O sea, todo lo que soñé, o no sé si son visiones, ¿Soñaste? sueños. Eso te iba a preguntar. O sea, ¿soñaste cosas? Te... ¿Cómo? A ver, debe haber mucha gente que. Tiene esta misma curiosidad, uh -huh. quizás, ¿no? De. ¿Qué es lo último que recordás? De, antes de. ¿Qué es lo último que recordás? Entré a quirófano, tenía que entrar a quirófano por una hora, pero me acuerdo que, que me despedí. Me despedí de mi hermano y le dije, si algo me pasa. Eh, tengo música guardada en tal lugar, sacala toda. Eso fue lo último que le dije, literal. ¿Eso fue porque, lo que le dijiste? Sí, porque yo entraba por una hora, supuestamente, ¿me entendés? Y me iba a dormir a mi casa. Y desperté después de 40 días en otro país, ¿me entendés? En el que vinieron a decirme, hola, tu nombre es tal, es tal fecha. Y fue como que cuando me dijeron la fecha fue como, ¿cómo me vas a decir que estoy en abril? ¿Me entendés? O en junio, ni siquiera... Sí, en abril. Eh, y yo me había quedado en 13 de marzo, ¿me entendés? Entonces fue como, no entendía nada y me explicaban de a poco qué pasaba porque todavía seguía muy dopada también, entonces medio que no entendía nada, no sé ni siquiera decirte qué día fue el que realmente sé que desperté porque para mí fueron, no sé, muchas veces de despertarme, ¿me entendés? Bueno, vamos a ir en contexto para la gente que por ahí no, no está entendiendo bien de qué estamos hablando. Contá hasta donde vos te sientas cómodo. Ok. Y lo que vos sintas como, Esa es la premisa del, del, del espacio para okay. empezar. Lo que vos sintas como A mí me nace preguntarte qué pasó, uh -huh. pero contanos lo que vos querrás contar. A ver, lo que pasó fue. Yo no soy recurrente de ir a duchas solares ni de tomar sol porque tengo la piel mega blanca y siempre me pongo roja. Y había ido una vez en mi vida. Y esta fue la segunda vez que iba a ir. Y salí de la ducha solar y me ardía, pero como te arde cuando tomás mucho sol. Uh -huh. eh, y en la noche me vinieron desmayos, náuseas. Y digo, pucha, me siento mal, pero ya me había pasado algo similar a los desmayos y a, y a las náuseas antes. Igual en la ducha. No. ¿No? No. Porque sí, en realidad no sé, estando en la piscina, ponele, y... Con el sol. Sí, como que me daban golpes de calor. Eh, y nada, y me acuerdo que voy al médico, me ponen un suero eh, y me dicen, esto es un golpe de calor y... Nada, o sea, no tenés ampollas y eso dice que todo está bien. Bueno, volví a a no sé, a mirar, no sé qué estaba saliendo, los Oscar, creo. Me puse a mirar y me dormí al otro día, desperté y tenía ampollas acá. Y ahí digo, bueno, el médico había dicho que si no hay ampollas, todo bien, pero tengo ampollas. ¿Te asustaste? Sí, pero no tanto, o sea, no pensé que iba a ser como todo lo que pasé, ¿me entendés? Entonces, me voy al médico, eh, a todo esto mi mamá en Buenos Aires, yo intentando preocuparla lo menos posible. Y mi mamá me dice, me voy. Y yo no, con pero las ampollas? Sí, me voy, que esto es más grave, que no sé qué. Bueno, voy al hospital y me dicen, vamos a meterte a quirófano una hora para sacarte el líquido de las ampollas y listo. Y. No, no sé muy bien lo que pasó porque estaba dormida, pero de sacarme eso por una hora pasaron los 40 días en los que. Coma inducido, terapia intensiva, traqueotomía, comer por sonda, hacer pis por sonda, eh, etc. Todo, ¿me entendés? Y, Pero, para, ¿pasó algo en la intervención? Eh, mira, no es que. O sea, en lo que me sacaban las ampollas de acá, salían en otras partes del cuerpo, ¿me entendés? Y salió todo. Entonces ahí la médica sale y dice: hay posibilidades de que esta chica se muera, porque cuando tenés más del 50% del cuerpo quemado, las probabilidades de morirte son un montón. Y yo tenía el 86% del cuerpo quemado, ¿me entendés? Eh, nada, ahí deciden llevarme en un avión ambulancia, mis padres, mi madre, una genia. Deciden llevarme porque yo tengo una hora social en Buenos Aires y dicen, mi madre dice, me la llevo, listo con un montón de miedo, obviamente, porque estaba conectada, todo entubada, eh, y me llevan. Y los médicos de Buenos Aires, unos genios, hicieron un procedimiento increíble. Eh, el diagnóstico fue un poco mejor. Eh, al pasar de los días, eh, las quemaduras fueron de primer y segundo grado. Acá se decían que eran de tercer y segundo grado. Entonces, eso fue como mucho más alentador. Y um, pasaron los días y tenían que. No puedes estar entubado más de 15 días, entonces tenían que sacarme eso y ponerme un atraqueo para respirar porque si no se lastimaban mis cuerdas vocales. Es como mucho más grave. Y ahí deciden hacerme la traqueotomía. Eh, tenía un procedimiento, no sé cada tanto, pero lo que me hacían quirúrgicamente era sacarme la piel literalmente, vendarme y. Y nada, y esperar que, que, que salga piel nueva. ¿me ¿Sentías entendés? eso? No. No, no sentí dolor? nada de dolor en ningún momento. Eh, no sentí tampoco, o sea, no, no, no vi nada, no, no estuve asustada. Eh, cuando entré a quirófano, como me dijeron, es una hora y listo, entré tranquila. ¿no? Y lo demás pasó mientras estabas inconsciente. Sí, gracias o sea, a Dios. Ahora quiero que volvamos a lo que vos sentiste, pero me imagino, pongo en los zapatos, de, imposible que me ponga, pero voy a intentarlo, de tu mamá y de tu familia. Fue, ellos fueron los que sintieron. Sí, sí. La angustia, el... Mi madre es una es una tipaza, ¿me entendés? Toda mi familia en realidad, pero mi madre fue como que la, cabe, la cabeza que yo no entiendo cómo pensás en un momento así, ¿me entendés? Mi mamá lo que me cuenta es que... Se entregó completamente a Dios a, a tomar las mejores decisiones posibles uh -huh. y, y le entregó mi vida también. Y un momento después de tanta lucha fue como yo te entrego la vida de mi hija y lo que tenga que pasar, que pase, ¿me entendés? Porque no había mucho que más esperar, ¿me entendés? Uh -huh. Y desde que yo desperté las cosas fueron como mucho más alentadoras porque yo no sentía dolor. Eh, y, y desde que desperté, yo creo que los médicos lo hicieron a propósito: tipo, mostrar que ya todo estaba haciendo mejor. Como te duele algo, no, no me duele nada. Bueno, en unos días vamos a sacarte la sonda, eh, al otro día otra sonda, al otro día te vamos a intentar parar, vas a intentar caminar, eh, vas a intentar lavarte los dientes, eh, vamos a hacer pruebas para ver si podés tragar, después de eso sacar la tráqueo, después de eso. Así como que de terapia intensiva, a terapia intermedia. Uh -huh. eh, ahí no sé, ya tenía una tele, después de un tiempo deciden darme el celular. Eh, y después ya fue como, me fui al piso y ya cuando estaba, porque sinceramente cuando desperté yo dije, me están mintiendo. Yo me voy a morir. ¿Me entendés? No puede ser que me digan que me, que me quemé el 86% del cuerpo y que esté así, o sea, han pasado. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron eso? que me quemé el 86% del cuerpo, me tocaba la cara, la verdad, y decía, tipo, ¿cómo tendré la cara? Y, y tuve una enfermera que fue lo máximo y, y me empezó a mostrar cómo estaba yo, y me empezó a contar, y me decía que voy a estar, vas a estar bien, y entraba con música a todo volumen, y me bailaba, y me cantaba, y era lo máximo esa ¿Te enfermera. De su sí, Janet, la amo, la amo, fue... Fue increíble para mí porque vos no bueno, sabes lo que yo jodía en ese hospital. O sea, yo tenía un botón en el que yo llamaba y habían días en los que, obviamente, el, el tiempo se te pasa más lento. Entonces, tocaba el botón, simplemente me decían qué pasa y yo no sé nada. ¿entendés? Me lí, digamos. Y, te Ajá. Eh, <laughs> y tampoco podía hablar, entonces no podía decirles qué quería y en ese momento no tenía celular. Entonces, tenía mil preguntas de qué me pasaba, uh -huh. qué había pasado, pero no... No tenía cómo preguntarlo, ¿me entendés? Y en un momento me dieron un cartel en, que era como un teclado de plástico y yo podía apuntarles y les deletreaba lo que quería decir, ¿me entendés? Después me pusieron una válvula en la tráquea en la que me hacían hablar, pero la voz no era la misma. Y eso me preocupaba un montón. Yo decía, en realidad no sé si un montón, porque en ese momento no tenía ni la fuerza para preocuparme en algo, simplemente decía, estoy viva, estoy viva. ¿me entendés? Vamos, vamos de a poco. ¿Cómo fue la primera comunicación con tu mamá? Mi mamá entraba y me Después hablaba como una bebé. Yeah. Así tipo, hola mi amor, soy tu mamá. Eh, Vos te llamás así. Era súper amable. ¿La escuchaba? Sí. La escuché ya cuando desperté. En dormida no, no. escuché nada. Eh, si bien el inconsciente te juega un montón, porque. Cuando desperté yo les contaba las cosas que yo había soñado y yo había soñado en un avión, ¿ya? Y mi mamá me dice, te trajimos en un avión ambulancia. Entonces ahí como que el inconsciente juega y después había visto en mis sueños a personas que habían estado, obviamente, en, en otros lugares, ¿me entendés? Pero yo los había, vi los había visto. Eh, y cuando desperté estando toda dopada, yo pensaba que había tenido un hijo, porque en mis sueños había tenido un hijo que se llamaba Blue. Y nada, y cuando desperté les hacía señas a todos, como de dónde está ¿me entendés? Uh -huh. Y nada, mi mamá me explicaba, tipo, no tenés ningún hijo, estás bien. Eh, cuando desperté. ¡ay! <laughs> cuando la desperté, llamada. sí. Cuando desperté, eh, nada, mi mamá conmigo en todos los momentos, eh, obviamente te había un horario. la primera comunicación con ella? O sea, ya estando consciente. Según lo que me cuentan, eh, yo mandaba besos, eh, era lo único que hacía y respondía como sí o no. Y una de las comunicaciones que más me gustó fue la de mi padrastro, que me habló de una cosa tan random que yo dije, me encanta, ¿me entendés? Porque todo el mundo va a estar bien, tranquila, no sé qué. Y mi padrastro me agarró la mano y me dijo, cuando salgas de acá, ¿querés comer un McDonald's? Y fue como. Sí, ¿me entendés? Sí. Eh, pero la primera comunicación cuando desperté, la verdad es que no me acuerdo. Me acuerdo uh -huh. de una que se me hizo muy importante, que fue mi papá. Eh, yo desperté y mi papá estaba de rodillas al lado mío en, en, de la camilla y mi papá estaba llorando y hablándome un montón de cosas que ni siquiera las recuerdo muy bien, pero eran todas bonitas. Eh, y me pidió perdón. Lo perdoné y fue un momento así súper emotivo. Eh, y creo que eso también ayudó un montón a, a la recuperación porque todo se manda desde acá, ¿me Claro, ¿tienes? claro. Y creo que en ese sentido la cabeza me jugó a favor. no Si bien había momentos en los que tenía miedo de ciertas cosas que ya después de todo lo que había pasado era nada, pero yo tenía miedo de algunas cosas. Tipo, dos puntos te vamos a hacer hoy. Y yo, así como. Dos puntos, me entendés. ¿Dónde? Eh, ajá, y mi madre así, hija, tranquila, ya no es nada. Y, y nada, las, las primeras llamadas, me acuerdo que ya tenía el celular y llamar a mi abuelo, llamar a mi padre. Lo llamé a mi hermano y mi hermano estaba así. ¿Cómo que estoy hablando con vos? En y, shock. Ajá, sí. Y, y nada, y ya cuando desperté yo pedí fotos, pedí audios, me mostraron los grupos. Eh, Revisé todos los mensajes intenté responderlos todos. De hecho, mil gracias por todos los mensajes que me mandaste. Me sirvieron un montón, todos. Eh, y sentí un montón de cariño. La verdad que la verdad que creo que tuve mucha ayuda para recuperarme bien y para, para tomarlo de la mejor manera posible. Que creo que, que es un milagro, ¿no? Hay, o sea, científicamente se está estudiando a, en miles de universidades porque... Es una recuperación así, ¿me entendés? Y, y mira mi piel, o sea, wow, ¿Me entendés? Está cero. Estoy cero. Así que nada, es solamente un milagro. ¡Qué bendición, no! Sí. Es conmovedor. Este. Por esto probablemente es lo que menos interesa, pero creo que a mucha gente le pasó lo mismo que me pasó a mí, mucha gente que te quiere, que te conoce. Yo cuando vi es lo que publicó tu familia en, en Instagram... No puede ser. Lo primero que pensé es, ¿no puede ser? A ver, ¿este es real, digamos? Y cuando empezaron a publicar el seguimiento, digamos, ¿no? Fue un, una cosa, me imagino, para tus amigos, para el resto de tus familiares, no me quiero ni siquiera imaginar para tu familia más cercana, cómo fue la, la angustia. Pero fue sorprendente porque fueron como esos 40 días de angustia y de ahí fueron 10 días que estabas ya chateando, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué sentiste de recibir tanto cariño de la gente? O sea, no te voy a decir, te lo imaginaba porque me imagino que. Nunca me imaginé una situación <laughs> no similar, ni siquiera. Pero... O sea, imagínate yo no me había roto ni una muela, ¿me entendés? Ni un dedo. Nunca tuve claro. ni un yeso, digamos. Entonces, ¿qué sentiste cuando. ¿Qué es lo menos importante de lo...? Es lo menos importante de las cosas importantes, si querés? Porque me imagino que primero no, fue la familia. Es o demás, también. Pero después, ¿qué sentiste cuando viste el apoyo popular, digamoslo uh -huh. así? O sea. La verdad que. Ahí me di cuenta. Venía un poco desmotivada con todo el tema. De hecho, lo había comentado en mis redes. No podía escribir, no podía grabar, no me gustaba nada de lo que venía pasando, de lo que venía. No sé. Y. En algún momento llegué a pensar, hasta capaz dejo todo y ya, ¿me entendés? Y cuando desperté y me di cuenta de la cantidad de gente que no conozco, que me quiere tanto, fue como que dije, esto sí es real, ¿me entendés? Y quizás en algún momento pensé, como, total, esto no es real, o sea, es del celular, pero el celular me ayudaba un montón al mismo tiempo, ¿me entendés? Un montón de gente trabajando para que yo esté bien. Había gente que no conozco que me mandaba mensajes todos los días, ¿me entendés? Hola, buen día, que sea un día de victoria, que todo salga increíble. Y era así como... Era increíble leer y ver tanto cariño. Y lo mismo mi familia. O sea, mi familia más unida que nunca. Eh, todos conmigo. Eh, fue... Fue mágico. ¿Cómo fue el la primer reencuentro con, con tu familia? El primer... Bueno, con, con los que estaban allá... Fue, fue de los que no recuerdo, pero el día del alta, que es mi segundo nacimiento ahora, eh, hicimos churrasco, disfrutamos un montón en familia. Eh, me acuerdo del, del primer cague de risa con mi mamá en el hospital y fue lo máximo. ¿Cómo fue? Mi mamá había, le salían publicidades en Facebook de gente que oraba y llamó a dos personajes. Eh, y me estaba contando la historia de cuando los llamó y les pedía que, que vayan a orar por mí, pero los tipos le dijeron, señora, vamos a tener que entrar a terapia intensiva nosotros solos porque tenemos que orar. Y ahí mi mamá fue como que, no, ¿me entendés? Uh -huh. Y me empezó a mostrar el nombre del, del chico, que era un, un tipo de Estados Unidos bastante chistoso. Y me acuerdo que fue la primera vez que me reía así con ganas. Uh -huh. Eh, y después otra que me reí un montón con mi mamá fue la primera vez que me dijeron vas a salir al patio y, y vas a ver dónde estás, porque yo no sabía ni dónde estaba. ¿Me claro. entendés? Y fui al patio y volaba un pájaro y con mi mamá nos atacábamos de risa cuando no puedes parar. Así, me hablaba alguien y yo no podía respirar de verla a mi madre reírse. Y, y esa fue la, la, el primer recuerdo bonito. Me tengo? imagino la liberación de, de estrés que debe haber sentido tu mamá. Sí. Que debe haber sentido vos. Y mi mamá también, un montón de gente que la apoyaba así. Sus amigas, mis tías, que son mis tías desde que soy así, son increíbles, ¿me entendés? Todas estaban ahí todos los días en el hospital. Mis amigas también. Eh, no, yo sentí mucho cariño, siento mucho cariño. ¿Y cómo fue el día que saliste del hospital? El que te dieron... No lo no podía creer, no podía creer dónde estaba... Que vino el doctor y te dijo, ya, 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 ya sabía ya que a salir la Sí, ya estaba, estaba solamente como para ver que todo esté bien y no tenía ni suero, ya estaba, solo estaba en el hospital. Y me dijeron, tal día salís y... Yo con mil preguntas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué no sé qué? Al comienzo me daba miedo todo, desde que me caiga agua de una ducha, ¿me entendés? Y mi mamá me ayudó un montón a eso, a, a romperlo y a decirme como, ¿podés bañarte? Anda a bañarte tranquila. Y yo como, no, deme un vaso y yo me tiro con el vaso porque no quiero que me pegue fuerte. Y ahí mi mamá me decía, no le tengas miedo a las cosas. Y, por la piel, por la por fragilidad la piel. de la piel. Claro, porque era piel súper sensible, ¿me entendés? Nueva. Eh, literalmente como piel de bebé. Entonces me daba miedo todo porque era nueva, entonces no sabía cómo nada, ¿me entendés? Y el médico también me dijo, hace las cosas hasta que vos sintas que ya te duele o te molesta, y si te duele y te molesta, deja de hacerlo, digamos, no es más que eso. Y al comienzo, medicamentos, ahorita ninguno. ¿No tomas nada ahorita? No tomo nada, soy una mujer sana, me pongo cremas para ayudar, y tomo vitaminas por mi cuenta y colágeno por mi cuenta, lo que haría cualquier persona, lo que debería hacer cualquier persona. O sea que salvo el, el punto de la traqueotomía, no tiene me... rastro. No. Y de hecho es un punto que me encanta. Que al comienzo me choqueaba un montón porque quién tiene cicatriz de una traqueotomía, me entendés. Y, y nada, y todos los días que lo veo me recuerda que estoy viva y me parece fantástico tener eso, no lo quiero borrar nunca. O no sea, sé. es una traqueotomía. Es parte ¿Entendés? de tu no historia. No vas a venir a hablar de calle. traqueotomía, <laughs> brother. Es, es, es parte de tu historia, además, ¿no? Sí, obvio. O sea, ya. Hay un antes y un después. Un antes de esa cicatriz sí. y un después de esa sí, cicatriz. obvio que sí. ¿Y sobre los cuidados de, de la piel que tuviste que tener al inicio? Eh... ¿Algo que te haya preocupado? No sé si me preocupó. La verdad uh -huh. es que no había de qué preocuparse en todo ese tiempo. El único cuidado que tengo que tener es el sol. Uh -huh. no, no, no me puede dar el sol un año Por o dos. Por eso siempre dos. está cubierta. Exacto. Eh, porque lo típico, cuando tenés algo cicatrizando, no, no te puede dar el sol. Lo mismo que cuando te haces un tatuaje. Para que no se manche. Exacto. Entonces, eh, y para que cicatrice lo mejor posible. posible. Uh -huh. Entonces... Por eso hay un montón de gente que me escribe, los haters, y me dicen como: Estás tapada porque tu piel está mal. Y es como: Ahorita te la muestro, ¿me entendés? Con orgullo y, y nada. Y en realidad es por eso: es para taparme el sol y proteger mi piel, digamos. Y yo pienso que aunque tuvieras cicatrices, digamos, no tendrías nada de qué. Más bien con orgullo, obvio, digamos. Obvio. ¿no? De hecho, nunca fue algo para mí preocupante las cicatrices. No es algo que. No me parecen feas. De hecho, me gustan. Casi todas las imperfecciones me gustan. Y... Pero las cicatrices, sobre todo, siempre tienen historia, ¿me entendés? Uh -huh. Y eso es genial, a mí me encanta. Eh, obviamente agradezco estar así, pero si hubiera quedado alguna que otra cicatriz, la llevo con total estilo, ¿me entendés? ¿Y la voz? Y la voz. Eh, la cuando, acuerdo... cuando. Cuando escuchaste tu voz de nuevo, bien. Lo que pasa es que fue todo muy. Fue, no. Bueno, sí, al mismo tiempo, pero no fue algo que de la nada escuché mi voz bien, ¿me entendés? Fue como. Primero era una cánula con la que Obvio. hablaba, entonces escuchaba mi voz totalmente distinta a lo que era la mía. Eh, y después de eso, cuando ya me sacaron la tráqueo, la voz era una voz totalmente afónica, ¿me entendés? Uh -huh. eh, y nada, es un músculo también, entonces también se había dormido mucho tiempo y me lo explicaron. Me metieron una camarita y me dijeron tus cuerdas vocales están perfectas eh, y es cuestión de, de trabajar tu voz y... De aprender a hablar otra vez. Claro, no sé si hablar, pero... A modular. Si... No, tampoco, como... <laughs> no hacerte. Voy a, <laughs> como... a tratar de A, a más. trabajar la voz. y A, a sacar y... la voz. Sí, y yo al comienzo como que me tocaba acá y sentía que tenía que hablar así y uh -huh. me decían, no hay que hablar así, sacate, tranquila. Y... Y nada, y ahora siento que mi voz está perfecta. Y de hecho, cuando tenía la voz totalmente afónica, sentía. Obviamente que igual grabaría con esta voz, ¿me entendés? Nunca me, me. No me hice conocida por una voz de cantante, ¿me entendés? Creo que me hice conocida por mis letras. Entonces, yo decía, si esta es la voz que me queda, divina. Quedaste aquí hoy y me diste esto y ¿sabes que apreté los dedos en los pies? ¿Por qué? Para no ponerme a llorar. Contame qué es esto. Eso fue hecho... Bueno, la anterior vez te había regalado uno que uh -huh. se perdió, que estaba hecho bolsa. Y en este tiempo de recuperación fue como que pinté un montón, dibujé un montón, escribí un montón. Y entre ellos, en los primeros de la recuperación estaba este, que... Tiene un atraqueo que todavía estaba roja. Y tiene una cicatriz acá que yo también la tenía, pero no se ve. Y tiene una lágrima y no tiene aros, por eso tiene cruces. Eh, nada, no sé. Fue algo que, que fue hecho en, en ese momento de recuperación, de inspiración de ese momento en, en el que decía, no sé, ¿qué más voy a hacer? ¿Me entendés? Pintar. Y nada, eso es algo que me ayudó un montón. La verdad que. Yo siempre lo digo y siempre lo dije, el arte cura vidas, ¿me entendés? Salva vidas eh, y yo creo que el arte y, y el talento que Dios me dio me, me ayuda un montón en todo este proceso y me ayudó desde que desperté en todo este proceso y nada, este es un detalle de, de ese momento que que no quiero que se olvide. Gracias por regalármelo. De nada. Me lo voy a. Este no lo voy a perder. Este lo voy a guardar. Este lo voy a hacer enmarcar. A la miércoles. Esto lo voy a hacer en marcar, de verdad. Primero porque. Eh, como te digo. Aquí se, aquí se va, chics. Sí. Primero porque. Siento que. Que sos una tremenda artista, te lo he dicho antes. Gracias. No de nuevo, yo siento una conexión muy bonita con vos y con Anita, con mi esposa todos los días. Eh, pedíamos que salgas de, 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 de la situación en la que estás. Lo súper sentí, gracias, de verdad. Y que tengas una, una nueva oportunidad para, para, para vivir, para cumplir tu sueño. Así que es súper especial para mí, lo voy a guardar. Eh, y te lo agradezco. Eh, y creo que es. Que es un regalo tenerte aquí hoy y espero que despierte todo tu arte y que estés dispuesta a, a, a regalarte al mundo como, sí, como sí. antes. Me muero por escuchar algo. ¿Tenés algo en tu celular? ¿Algo así chiquitito que nos puedas hacer escuchar? ¿Cinco segundos? Tengo. ¿Tenés? Tengo. Bueno, adelanto exclusivo para todos ustedes que están siguiendo el programa. ¿Cuándo pensás sacar nueva música mía? Así, estimado. Me gustaría mi cumpleaños en agosto. ¿En agosto? ¿Agosto? Yo cumplo el 4. Me gustaría para mi cumpleaños. ¿Por ahí cerquita? Sí, o quizás el mismo día, no lo sé todavía. Pero el EP creo que van a ser cuatro canciones. Eh, que como decía, se, se va a llamar La piel que habito. ¿Qué, qué nombre, no? Sí. Eh, y nada, son canciones que que algunas fueron escritas en el hospital, otras fueron escritas en mi casa en recuperación y y y la que la que grabé está grabada con autotune de TikTok porque no tenía cómo grabarme. Así que a ver <laughs> no para, no para, no para. Voy a bajar el volumen. Eso. Qué bonito se escucha. Gracias. Un aplauso para ese tema, por Dios. Va a salir De, con Del dolor. Se sacan cosas buenísimas. Salen cosas muy bonitas, ¿no? Sí, a mí siempre me inspiraron mucho los sentimientos más vulnerables la melancolía la vulnerabilidad me inspira o sea creo que los mejores temas los escribí en en, en no muy buenos momentos eh, así que nada creo que de este momento voy a sacar un montón de cosas buenas yo tengo algo para hacerte escuchar ¿qué? una sorpresa o sea no es una sorpresa pero es una parte de tu entrevista en la primera ya en la que viniste te lo quiero hacer escuchar eh, porque no sé si quiero, quiero saber qué tanto, qué, qué tanto cambió la vida para vos o la manera de ver la vida para vos. Yeah. Esta es una Bachix y esta es otra, la misma esencia, vos lo dijiste. Sí. Pero quiero, quiero ver qué... ¡Ay, qué miedo, qué habré dicho! <risa> <risa> es como que siempre me ha da dado miedo morirme, así por una razón boluda. ¿eh? ¿Vos qué pensás de la muerte? Quiero morir. No todavía, ¿no? Pero... O, o sea, inevitablemente va a morir a pesar pero de que es no quiero que no, no quiere. Yo quiero. O sea. Me agrada. Es que no quiere morir. O sea, ¿podrías presentarme a alguien que no quiera morir como para que le diga eso es inevitable, Diego? No, es es inevitable, pero no quiere morir. ¿Me entiendes? Yo pienso de la muerte que. Le tengo un poco de miedo al tema de, de que no me alcance la vida para cumplir todo lo que quiero. O sea, no me Morirte gustaría morir ahorita, ¿entendés? Ya. Me gustaría morir a los 105 años. Qué loco, qué loco. A ver, ¿qué pienso ahora? Sigo sin tenerle miedo porque creo que se debe sentir mucha paz, mucho descanso y... Simplemente, no sé, creo que se debe sentir como que apagar una tele y verdadero descanso. Eh, y sigo pensando en que no me gustaría morir ahorita. De hecho, con esta situación me di, me di cuenta y se lo decía a todos, como que no quería. Me entendés? sentía que no era el momento. Y en muchos de los sueños que tuve, eh, era como que... Volver a respirar, ¿me entendés? Eso era algo que, que, que me pasaba recurrente y otro de, de los sueños que tuve fue uno en el que morí. Y quizás fue una de las situaciones, de los días más difíciles, no lo sé, pero sentí que estuve como cerca y era en el baño de un avión. Y era como abrir una puerta y salir al mismo lugar y volver a abrir la puerta y salir al mismo lugar y era como que decía, es muy aburrido, es muy aburrido. Y después como que había algo que me decía que eso no era morir, que eso era estar a punto de morir, ¿me entendés? Entonces ahí sentí que creo que en el momento en el que realmente esa puerta va a otro lugar, te vas a un descanso que es perfecto también, porque es el complemento perfecto de la vida, la muerte, y, y me parece un tema muy interesante. Eh, sigo pensando eso, en que... Si puedo morir a los, a los 105 años, por mí mejor. Eh, me gusta mi vida, me gusta estar viva, me encanta todo lo que me rodea. Eh, creo que, creo que soy, soy feliz y me gusta vivir, la verdad. Así que quiero seguir vivita y coleando. ¿Crees en Dios? Sí, ahora más que nunca. Si no fuera por Dios, esto no pasaba, ¿me entendés? Es así de simple. Y, y nada, y todos los días, desde que desperté, lo primero que hago es agradecer y, y en momentos randoms también venía en el taxi orando y diciendo como dame paz, dame inteligencia para, para responder de la mejor manera, para concientizar a un montón de gente, porque si hago esto y si lo charlo, no es tanto para victimizarme o para, ay, qué pena, porque no hay de qué. Soy una tipa bendecidísima eh, y tuve muchísima, no sé, como que hay un montón de gente que, que no puede pasar lo que yo pasé, ¿me entendés? Yo tuve un montón de... De bendiciones por parte de, de. por todos los lados que lo veas. Eh, por mi familia, por Dios, por mi vida, por la economía, por el, el mejor cuidado clínico que se me pudo dar. Eh, la oportunidad de irte en un avión, ambulancia, no la tiene un montón de gente y eso se me venía a la cabeza siempre. ¿Me entendés? Hay tanta gente que, que no puede y. Y eso debe ser durísimo, digamos. Aquí hubo mucha gente que se organizó porque los gastos eran sí. absolutamente desmedidos uh -huh. eh, para colaborar, para... Sí, -colaborar. me ayudaron un montón, me ayudaron un montón. Gracias a Chaplin Show, de hecho, por, por poner el lugar y la súper buena onda de todos los que participaron y los que compraron y los que apoyaron. Eh, nada, ayudaron un montón y... Y estoy súper agradecida eternamente por eso. Quiero buscar algo mientras, mientras seguimos conversando. Algo que vos escribiste. ¿Tenés idea de qué voy a buscar? Cuando pienso en ti. No. Un mensaje que vos publicaste. ¿En dónde? En tu Instagram. Una de las primeras cosas que publicaste después de que te recuperaste. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, pero no sé qué parte. Mm, déjame ver esto. Dice, estás o vos. ¿Querés leerlo vos o querés que lo lea Vos léelo, días, Fueron días duros, días de valentía, de fuerza, de apoyo, de amor, de mil emociones. He sentido todo este mes y pico lo que... Más sentí fue amor y demasiada gente demostrándome que quiere verme bien. Volví a nacer. Me fui y volví. No puedo decir que fue fácil porque todo el proceso y lo que queda sí fue difícil, pero creo que puse mucho vario y el mejor humor. Que me acompañaron las personas que necesitaba de lejos y de cerca. Estoy agradecida con la gente que prendió una velita por mí, que pidió un deseo por mí. Por la gente que hizo aportes, por la gente que me mandó mensajes, gracias. Creo que ese fue uno de los ingredientes que ayudó a que mi recuperación sea tan rápida. Los médicos me dicen que van a estudiar mi caso porque no entienden cómo mejoré tan rápido. Creo que todo pasa con una razón y todavía no tuve el tiempo de sentarme a saber exactamente cuál es. Sean naturales, somos hermosas, no necesitamos nada extra. Venimos al mundo perfectos o perfectas. No agreguemos nada, no lo necesitamos. No olvidemos la familia. Cuiden el amor de su vida si ya lo descubrieron. Nada importa tanto como la vida. Hoy me despierto, abro los ojos y es maravilloso. Tomar agua es increíble. Caminar es una locura. Estamos muy acostumbrados a todo. Pero somos un milagro y debemos agradecer día a día. El viernes salgo de la clínica después de un mes. Y pico internada, después de un coma, de estar dormida tres semanas, después de terapia intensiva, terapia intermedia, mi vida en riesgo, hoy salgo de mis cenizas más fuerte y con más garra que nunca a priorizar mi salud, mi bienestar y después todo lo demás. Ya voy a charlarles bien, gente virtual, que también me mandó tanto cariño y buenos deseos. Siempre supe que mi vida no iba a ser plana y que vine a este mundo a superar obstáculos y mil pruebas. Y siempre supe también que tengo un ángel y un Dios aparte que siempre están arriba mío velando por mí. Gracias a la vida por darme más anécdotas por contar, más letras para escribir, más inspiración y sobre todo más vida. Porque me falta mucho y ojalá me alcance para todos mis planes. No sé ni qué escribí, pero salió bien del fondo mío. Sí, me acuerdo, estaba en el hospital cuando escribí eso. Y la verdad es que no, ni lo volví a leer. O sea, salió y fue como: es lo que hay ahí. Yo me quedo con, el, con esta parte. Con esta parte que me gustaría saber si ya tenés una respuesta. Dice: Los médicos no entienden, los médicos me dicen que van a estudiar mi caso porque no entienden cómo mejoré tan rápido. Creo que todo pasa por una razón y todavía no tuve el tiempo de sentarme a saber cuál es. ¿Ya tuviste tiempo para sentarte? Yo creo que nunca voy a encontrar una respuesta en la que diga, ya, esta es la respuesta, porque creo que justamente para eso Dios va a regalarme una vida larga para que pueda descubrir, pero sí creo que, que por algo tengo tantas seguidoras chiquitas que, que me siguen y, y que tuvieron que ver esto de cerca también y ver que esto es real. Eh, y que muchas veces estamos pensando en cómo mejorarnos, cómo vernos mejor. Eh, y hoy en día es como que digo, soy blanca, ¿me entendés? ¿Para qué voy a querer broncear mi piel si nací este color y, y es perfecto el color que tengamos? Es muy cliché, pero realmente... Ese fue el mensaje, aceptación. Sí, sí, y creo que una de mis misiones es eso, es demostrar cuán bonitas son las imperfecciones y, y cuán bonita es la vida real en una red tan incómoda de ver la realidad de las cosas, en las que mostrarte llorando es como choqueante, mostrarte internada, hay que llamar la atención. Eh, y, y mostrarte bien siempre es lo perfecto y lo que está bien, ¿me entendés? Cuando la vida real son un montón de cosas aparte a eso y, y creo que tengo, creo que voy a tener una voz muy, muy escuchada. Y que voy a tener, eh, no sé, voy a tener muchos mensajes para dar. La verdad es que me preguntaba mucho el por qué me pasó. Y me di cuenta que no, no, no voy a encontrar nunca un porqué que en realidad es un para qué. Y, y para qué hay mil motivos. Hay mil motivos. Qué bonito, me emociono. Me emociona, amiga querida. Estoy muy feliz de que estés aquí. Yo también yo estoy también feliz de estar aquí. Yo firmemente que hay un para qué. Sí. Y hay. que lo vas a cumplir. Así que éxito con eso. Gracias. Oye, pintó las gafas. Son de Bachix Merchandise. ¿Vienen cositas? ¿Vienen cositas? Vienen cositas. Ahí? cositas Vienen eh... cositas. Contame, ¿qué vas a hacer? ¿Qué planes tenés? Con respecto Mira, desde a... hoy aprendí, bueno, desde antes, uh -huh. hace un tiempo aprendí a vivir el día a día porque no sabía si iba a haber mañana. Bien. Así que. Estoy dejando que Dios y la vida me lleven por donde decidan, que confío en eso. Pero, eh, como ya lo dije, se viene música. Eh, se viene mi marca de nuevo. Traje muchas gafas para vender y algo de ropa que ya me fueron comprando, así que casi ya no tengo nada. Eh, así que nada, estoy con la marca. El jueves hacemos fotos con Omaira. Un beso para Omi. Y. Se vienen muchas cosas más también. Aconsejame, aconsejame. Vamos a entendernos ya, un poco. Ya. Aconsejame. ¿Qué, ¿Qué tipo de gafas más o menos me ves a mí, digamos? ¿no? Así, mira, mira este cara ahí. Es lo que hay. Está, está, no, no, no Me las llevo a probar, se las dejo así de ancha. ¿Sabes cómo se las dejo? Yo ¿sabes? creo ¿Qué que... ¿Qué tipo de gafas? Yo creo que te quedarían unas gafas espejadas. ¿Espejadas? Sí. Tipo motopapi. Ok, ok. A mí yo necesitaría... Y así tipo una asesoría en. Porque vos te quedas muy bien. Ya, yeah, gracias. Asesoría, tipo una asesoría para loquearme. ¿Qué, ¿Qué me pondrías, digamos? A ver. O sea, ¿qué estilacho me ves, digamos? Que me, o sea, tomando en cuenta mis curvas, ¿no? Mis, mis peligrosas, mis hermosas y maravillosas curvas. Exacto. Eh, a ver, yo qué te pondría. Yo creo que te pondría un pantalón ancho. Ancho. Ancho y que. Pero a mí así, soy gigante, me voy a ver qué? más ancho Vamos. Es lo mejor. Mientras más ¿Sí? ancho se pueda mejor. Te pondría un pantalón ancho. Eh, que lo pises. Que lo pises, que lo pises. Abajo de los zapatos, abajo. Como cuando era chico, ¿eh? Así me vestía. Te pondría algo cuello alto que salga con mangas. Eh, y arriba te pondría una chamarra también muy ancha, pero así tipo, cinco tallas más si es posible. Para mí sí. siempre mientras, mientras más ancho es mejor, es más bonito y a es más cómodo. Te imaginas, me verían llegar con eso y voy a parecer un tipo de tres metros. Estilazo. Aprovechando tus tres metros, yo con el 1.50, hoy veía tus preguntas que habías puesto, te habían preguntado, si, si la vida fueran 100 metros, ¿en qué metro estarías? Y yo pensaba, yo estaría en el 1.50. ¿En cuánto? En el 1.50. ¿Por qué? Porque el tamañito. No, pero eh, like, te voy a hacer esa pregunta, ya que la tocaste. Si la vida fuera una carrera de 100 metros, ¿en qué metro estarías después de todo lo que te pasó? Es que no me puedo imaginar la vida a 100 metros. No sé cuántos metros tiene la vida, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces, no sé, voy por el metro que voy. Al metro que vaya. Por ahí voy. Independientemente de cuál fuera. Sí, no importa si hay dos yo metros creo, más o 100. Yo creo que estás en el cero, otra vez. ¿O no? Es que es una nueva carrera. ¿Es una nueva carrera? Pero viene ya con recuerdos. Entonces, claro. no sé si es el acero, ¿me entendés? Por eso te digo, no sé, yo no, soy el incapaz de ver la, la vida a 100 metros. O sea, no, no, para mí, en este momento de mi vida, no existe una línea de tiempo, ¿me entendés? Es como uh -huh. que con todo esto me di cuenta que el tiempo es totalmente irreal. Desde el pasado es mentira y el futuro es mentira también. ¿Cómo? A ver, explícanos esa teoría. El pasado no existe, solo son recuerdos y imaginación que tus neuronas crean. Y no existe más, no hay nada que puedas hacer con eso, y el futuro es exactamente lo mismo, es solo cosas que imaginás. Yo pensaba en eso y decía: las cosas que más miedo me dan, o nos dan a todos, son cosas que no existen, ¿me entendés? Y son cosas que no van a pasar quizás nunca. ¿Tipo qué te da miedo? Que se caiga un meteorito. Capaz nunca en la vida te pasa, ¿me entendés? Y vivís con un miedo a eso que va a pasar, y. No sé. Y el presente en realidad es, es lo único real que hay, entonces. Creo que creo que es cuestión de vivir el presente al 100%, como si fueran esos 100 metros ahorita. ¿Me entendés? Uh -huh. Así que creo que yo Carpe eso. Diem. Sí. Vivir cada uno de nuestros días como si fuera el último. Porque además, como vos misma dijiste, estabas un día entrando a un procedimiento de una hora uh -huh. y te despertaste 40 días después. Sí. Por eso te digo, ¿no? No, es imposible para mí ahorita decir en qué momento de mi vida estoy. La verdad es que no lo sé. Pero lo estoy disfrutando. Bien. Espero que vengan muchas cosas buenas. Estoy seguro Bien. que van a venir sí, muchas cosas también, buenas. Yo también. Gracias por venir y pasar Gracias por, a vos, por, por, y por a aquí todos. de nuevo. Antes de irnos, tenemos un, un, un espacio, uno nuevo, que hemos implementado en el programa. Ya. Y es que yo te voy a regalar la cámara ahí Ibas Me la a llevo la cámara. No, no, de o sea, sí, 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 también. Pero ahí está la cámara. Ya. Y ahí está la audiencia. Y este es un momento para agradecer. Bueno. A todos los que han venido. Ok. Quiero agradecer a todos primero por, por escucharme. Eh, a todas las personas que estuvieron. Agradecerles también. Quiero agradecer a mi mamá principalmente. Decirle que es una tipaza, ya viene su cumpleaños, seguramente salga después, pero bueno. Eh, teníamos mucha emoción de festejar nuestros cumples juntas. Eh, a mi familia, a mi hermano, que maybe te amo, y a mi papá. Ay, no sé, tengo tanta gente a la cual agradecer. Eh, estoy agradecida con toda la gente que me acompañó y, y sean como son. Somos bonites todos. Así que disfruten la vida, gocenla, vívanla. Y gracias Marquito por invitarme y por, por estar acompañándome en este proceso desde el día uno. Lo valoro un montón de verdad. Te quiero mucho. Yo Voy también. a despedirme antes de que me ponga a llorar otra vez. <laughs> gracias María por venir, señoras y señores, eh, a todos ustedes. Gracias también por estar, por pasarse por aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Una segunda parte que... Dios nos regaló para hacer... Así que estamos agradecidos con eso y espero que tengas muchísimo éxito. Estoy igualmente, que vas a tener igualmente. Muchísimo éxito. Te mando muchos saludos, Anita y Santiago también. besos a ambos. Espero también. que pronto. Quiero conocerlos. Sí, espero que pronto vayas a la casa para que los conozcas. A sí. Santi, que ta, a Y a Anita, que tampoco la conozco. Anita no la conoces? No la conozco, nunca. nos Yo mío. tenía la ilusión de que habíamos. Yo siento que mucho la conozco, rasgo. pero no. Sí, yo siento que se conocen igual. Bueno, gracias a todos ustedes. No se olviden de dejar sus comentarios siempre dentro del marco del respeto, como se. Lo repito cada una de, de estos episodios. Suscríbanse al canal si les gusta el contenido que vamos a tener muchísimo más. Esto fue Charlamela que me encanta. Felicidades por este Charlamela que me encanta segunda temporada. Gracias, amiga. Esto fue Charlamela que me encanta segunda temporada. Chao. Chao.